Carlos Calderón, mira, regresa Carlos Calderón, mi querido Carlitos Calderón, hijo también de mi querido Carlos Calderón. Haga usted Dinastías de Magos. Dice, me quedé pensando en tu respuesta sobre la simplicidad de los secretos de los magos y aunque el secreto es simple, la ejecución y concepción del mismo no lo es. Sí, ahí estoy de acuerdo. No es fácil porque juegas con la muchas veces juegas con la habilidad de los dedos. Juegas con la atención de la gente, es decir, la ejecución puede ser complicada. Pero generalmente cuando descubres cómo lo hacían, uno dice, ah, yo pensé que era algo así como más guay. Y no lo es. Fíjate, el otro día estuve, les cuento esto porque me, me, me gustó muchísimo, estuve en Atapuerca. Llevé a mi hijo a los tres lugares que hay que ver en Atapuerca, el Museo de la Evolución Humana, el Carex, el Centro de Arqueología Experimental, donde se le enseña a los niños cómo se hacían puntas de flechas y los seis modos de, de producción lítica. ...cinco modos de producción lítica... ...y se les enseña cómo pintaban los, neander los, los, bueno, los neandertales... ...y las y los, los distintas especies humanas... Y, y, ...y cómo cazaban, en fin... ...y hacen cosas experimentales... ...me estaba usando un lanzadardo... ...se había encantado la vida... Eh, ...y fuimos a... ...a, a Tapuerca, digo, a, 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 la, a la excavación... ...que afortunadamente pudimos estar por la trinchera... ...gracias a la queridísima María Martín... ...nunca es la directora del Centro Nacional de investigación de la evolución humana. Y bueno, el caso es que comimos con la familia de María. Y el hijo pequeño de ella, mi hijo, me dijo, enséñale tus trucos de magia. Me sé tres. Me sé tres o cuatro. Bueno, se los enseñé. La fascinación del niño, obviamente, de nueve años, la fascinación del niño por tres trucos de magia muy sencillos, pues, era extraordinaria. Yo me sentía el tipo, yo me sentía Jaudín y revivido. Por tres tonterías, me saqué una moneda de la oreja y le desapareció una cosita y luego me desapareció un dedo, es tipo de cosas que son muy comunes. Pero, y los que veían cómo se hacían los trucos decían: Pues eso es muy sencillo. Ya, es que sí es muy sencillo, pero la forma en que lo presentas, la habilidad con la que lo ocultas y muchas veces la prestidigitación, que se llama así, el movimiento rápido de los dedos, el control de, muscular de tus dedos, pues es otra cosa que evidentemente es parte de lo mejor de la magia. Así que saludos a Carlos Calderón y saludos a su señor padre, el gran, el grandioso místico Abadaba, que es físico nuclear y mago.